no podrás salir hasta que se termine el juego. ¡Que vuelen los dados! ¡Hola! ¡Hola, Virulito! ¿Qué estás enfermo? Bueno, quédate tranquilo. Te voy a reemplazar, pero solo por esta semana, ¿eh? ¿Estás listo para este desafío? ¿Yo? Sí, dale. Para que puedas salir de este casillero que te tiene encerrado, en el desafío de hoy, vos y todos los amigos y amigas que nos miran desde sus casas tendrán que adjudicar un sonido con su cuerpo para cada nombre que escuchen. Tranquilo, Virulito, que con la ayuda de todos nuestros amiguitos y amiguitas estoy más que seguro que vamos... ¡Alto! ¿Pensaste que eso era todo? Si pierdes este desafío, automáticamente volverán al principio del juego. ¿Qué? No. ¿Cómo que volvemos al principio? Eso es jugar sucio, Virulito. Acá, las reglas del juego las pongo yo. Que comience el desafío. 1, 2, 3, 4. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico, Federico. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico, Federico. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico, Federico. Ahora un poquito más rápido. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico, Federico. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico, Federico. Ahora más rápido. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico, Federico. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico, Federico. ¡Vamos! ¡Vencimos a Virulito! ¡Le ganamos a Virulito! ¡Le ganamos a...! ¡Alto, alto! Esta vez... no se las haré tan fácil. Presten mucha atención. Para completar el desafío, ahora tendrán que utilizar para cada nombre el sonido de un instrumento musical. ¡No, pará! ¿Cómo un instrumento musical? Pero yo no tengo ninguno acá. Entonces, perderán el desafío. No, no. ¿Cómo, Virulito? No se vale eso. No es gracioso. Para mí, sí. Ya sé. Y si mejor le cuento lo que me pasó hoy, en una de esas se queda dormido y aprovecho para escaparme de acá. ¿De verdad crees que voy a quedarme dormido de nuevo?
¿Y si te canto una canción? Oy, 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 no. ¿Y un cuento sonoro? Basta de cháchara. Me parece que has perdido tu desafío. Ahora todos volverán a sus casi... ¡Para! Déjame pensar un segundo. Espera. A ver... Instrumentos musicales... Instrumentos... ¡Ya sé! Sí, ya sé, tengo una idea. Puede que funcione. Ya vengo. Tengo una idea, escuchen. Puede que con esto le ganemos a Virulito. Sí. Ya sé. Escuchen cómo suena esto. Increíble. ¿Tapitas? Pero falta algo más acá. Ya sé, tengo una idea. Ah, me olvidaba de esto. Mi mantelcito. Un pajarito me dijo que con esto todos mis sonidos iban a sonar muchísimo mejor. Y yo le creo. Si no escuchan. Ahora ustedes, ¿ya se armaron su set en sus casas? Entonces, vayamos a buscar a Virulito y ganémosle el desafío. ¡Che, Virulito! ¡Ey! ¡Estoy listo! Ok. Recuerda que debe lograr que los niños y niñas desde su casa puedan tocar con sus instrumentos musicales los diferentes nombres. Ok, de acuerdo. Estamos listos. A la cuenta de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Olga, Carlos, Juan, Carlos, Juan. Y Federico. ¡Vamos! ¡Le ganamos a Virulito! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Le ganamos a Virulito! ¡Le ganamos a Virulito! ¡Le ganamos a Virulito! ¡Le ganamos a Virulito! ¡Vamos! ¡Alto! Se me ocurrió algo más. ¡Oh! ¡Basta, Virulito! ¿Cuándo va a terminar este desafío? Por último... Deberán demostrarme que pueden tocar sus instrumentos musicales sin el recitado. A la cuenta de cuatro. ¿Otra vez querés perder, Virulito? Uy. Uno, dos, tres, cuatro.
¡Vencimos a Virulito de nuevo! ¡Vamos! ¡Ganamos a Virulito! ¡Le ganamos a Virulito! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Has completado el desafío de hoy. Te dije, Bartolito, te dije que con la ayuda de mis amiguitos y amiguitas pudimos completar tu desafío. Muchas gracias a ustedes, ay, que desde sus casas me ayudaron. ¡Hasta luego! ¡Que vuelen los dados!